cantando. Hoy se casó el Julito Achille. Y estos balones son patrocinados por... canastillas de los globos que mañana despegarán de la comunidad de Ticuiteco. Les recuerdo, son 11 globos los que van a despegar. Aquí está el presidente municipal. Presidente, adiós. Son 11 globos los que van a despegar el día de mañana a las 7 de la mañana en la presa de Ticuiteco. Y 11 globos más el día domingo a la misma hora. Empiezan a las 6:30 a inflarnos para despegar a las 7. A las 7 de la mañana. Se espera un espectáculo prometedor, amigos de Infometrópoli, no se lo vayan a perder. Desde hoy en la noche estarán varios artistas, varios grupos, para cerrar la noche con el grupo Elefante. Los que ya compraron sus boletos, pues qué padre, los que no, ahí hay taquillas, para que no se preocupen. Ahí va a haber forma de que usted los adquiera. Uy, se siente el calorcito muy rico. Posteriormente, el día domingo, pues ya saben, perdón, el sábado, la Tracalosa. Y todo un espectáculo, todo un evento gastronómico también, porque va a haber muchos comerciantes ofertando sus antojitos. Gracias, Gaby. Un poquito tristes por mi situación familiar, pero aquí andamos trabajando.
Gracias, Gaby. Saludos a todos tus seguidores. Saludos a todos tus contactos. Gracias por compartir. Gracias por seguirnos. Les recuerdo, estas son las canastillas que cargarán ahora sí que a los paseantes a volar los cielos de la región. Ahorita estarán pasando por las calles céntricas de nuestra ciudad para terminar en la secundaria Reyes. Iniciaron frente a Aurrerá, subieron por Heroico Colegio Militar, tomaron Mariano Jiménez. Ahorita van a tomar Pino Suárez, 5 de febrero, Juárez, 20 de noviembre, Hidalgo, para concluir en la secundaria Licenciado Rafael Reyes. ¡Uy, qué calor! Sí. Pues para los que no vamos a poder abordar un globo, por lo menos ya miramos de cerca la canastita y el fuego que los hace elevarse, por supuesto. Un espectáculo muy bonito que ya habíamos tenido la fortuna de disfrutarlo, pero debido a la pandemia pues se retiró un poquito y ya regresa. Gracias, Gaby. Sí, un aplauso a nuestras autoridades. Imagínense, si acá se siente el calor, ahora las chicas que van ahí. Ay, los alambres. Está por concluir este desfile de dragones. Yo me encuentro aquí frente a la parroquia del Carmen y pues hay mucha gente que salió a disfrutar. Aquí están las unidades de seguridad pública, ambulancias, va a estar Protección Civil todo el tiempo auxiliando a la población. Ojalá que no pase ningún incidente en lo que es el Festival Internacional del Globo. Y pues aquí ha terminado. Les estaremos transmitiendo desde nuestra plataforma todo lo que conlleva este evento muy piedadense. Recordemos, son muy pocos globos. Ojalá que se algún día llegara a los 200 como en la ciudad de León, Guanajuato. Pero pues se vale soñar y hay que apostarle a que sigan trayendo este tipo de atractivos. Que si bien no toda la gente puede subir a un globo, inmediatamente se agotaron los lugares, pues sí pueden gustar de un evento sin igual. Pasen todos una excelente noche y muchos saludos. Gracias, Gaby, gracias a todos los que siguen nuestra plataforma. Saludos a todos, excelente noche. Les vamos a estar llevando hasta sus hogares todo lo que tiene que ver con este Festival Internacional del Globo. Váyanse a bailar, todavía es tiempo. Recuerden que el grupo Elefante comienza a las 10 de la noche, pero va a haber grupos antes de esa presentación estelar. Excelente noche para todos.